perfil de Pedro Cortés, qué es lo que lo convenció, tomando en cuenta, pues, la juventud, digo, tomando en cuenta los parámetros que se han manejado en los titulares. Mira, sin duda alguna, la labor del licenciado Ugalde, yo la considero pertinente. Sin embargo, también hay que reconocer que el cargo de secretario de Seguridad Pública reviste una serie de presiones muy fuertes, desgasta obviamente también en el tema de percepción ciudadana, y lo que queremos es nosotros aparecer ante la ciudadanía como una corporación fresca, como una corporación que va por innovaciones, como el caso de justicia cívica y atención a víctimas, y le apostamos también en este caso pues a alguien que ya prácticamente tiene toda su vida profesional aquí en Irapuato, que conoce de los temas, ¿no? ¿Y habrá algún tiempo para que den resultados, alcalde? ¿Perdón? ¿Habrá algún tiempo para que den resultados? Bien, el día de mañana habremos de hacer el compromiso público de cuáles son estos resultados que esperamos. Por supuesto que deben de darse, si no de manera inmediata, así en los primeros 6 meses, tendrá que verse un cierto acomodo en la propia secretaría, por lo que le pido pues a los compañeros, a su secretario y en este caso a Julio y a Susana, que acompañen en la labor al nuevo secretario, si es que el ayuntamiento lo aprueba, pues para que puedan de manera conjunta mostrar más rápidamente el esfuerzo. Este no es un trabajo meramente de un secretario de seguridad, yo creo que es de toda una corporación, porque si lo dejamos solo, pues evidentemente, como si dejaran solo al presidente municipal, no podríamos hacer gran cosa. Alcalde, sí. ¿Cuál es el reto concretamente para Pedro? Digo, Ugalde disminuyó los robos a vehículo y a casa habitación, sin embargo hay otros delitos del fuero común que incrementaron, como el robo a negocios. ¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta y más o menos, como en cuánto tiempo veremos un resultado palpable, en este caso la ciudadanía? Evidentemente, continuar con la disminución de robo a casa, habitación y robo a vehículo, pero el compromiso es disminuir el robo a negocio. Si bien se logró bajar, todavía está dentro de los negativos. Entonces necesitamos bajar el robo a negocio a cifras aceptables, y por otro lado el tema de los borratones, que es un tema en el que definitivamente habrá cero tolerancia y en el que vamos a poner el mayor énfasis posible. Esos son los dos retos que tenemos enfrente y que creo que son los que más están lastimando a la ciudadanía en este momento. Arquitecto, sin embargo, en el tema de percepción ciudadana, pues, los asuntos de alto impacto son los que están repercutiendo negativamente en materia de seguridad. ¿Ahí van a hacer algo en específico? ¿Van a tener una relación más cercana con las distintas entes de gobierno, estatal y federal? ¿Qué van a hacer en bueno, ese aspecto? Primero que nada, sí se tiene que hacer un trabajo de percepción o de modificar el tema de la percepción y hacerle entender al ciudadano que los delitos de alto impacto, como particularmente los homicidios dolosos, pues en realidad son un tema que escapa de nuestro control y que si no tenemos la coordinación con Estado y Federación, difícilmente algo podremos hacer. Sin embargo, en lo que sí podemos y debemos, le vamos a prestar una especial atención para que se den los resultados necesarios. El día de mañana estará aquí el gobernador Diego Sinoé y seguramente que hablaremos del tema. Pedro, ¿ya tienes alguna estrategia precisamente para combatir lo que falta en este municipio? Sí, claro, tenemos un programa de seguridad perfectamente definido en 5 ejes estratégicos y 17 líneas de acción que van enfocadas a conseguir 3 objetivos fundamentalmente, que es disminuir los índices delictivos, mejorar la presencia ciudadana en materia de seguridad y aumentar la confianza del ciudadano en su policía. Todo lo que hagamos se ha dirigido a mover esos 3 indicadores. ¿Desde mañana iniciarán ya? Desde ya estamos trabajando desde que lo repite. Arquitecto, yo quiero retomar una pregunta que le planteé hace un momento, Fátima Ortiz. ¿Ve establecido usted plazos a Pedro Torres para que dé resultados en materia de seguridad pública? ¿A Pedro Torres no? Digo, perdón. A Pedro Cortés. Más que plazos, yo creo que más que plazos a él, nos estamos poniendo plazos todos. Repito, lo tenemos que acompañar, y eso incluye al secretario, al tesorero y a un servidor,
porque vamos a ir acompañando el proceso de seguridad pública ahora de manera directa, dado que primero, pues obviamente el secretario conoce del tema, la tesorera pues tiene que ayudarnos con el tema de los recursos para poder brindarle el apoyo necesario, ya sea con elementos en el incremento al salario de los policías, que está ya considerado a partir del próximo año a 15,000 pesos, y obviamente las prestaciones que llevan, con lo cual van a ser los policías mejor pagados de todo el estado, con las mayores prestaciones. Entonces, este es un trabajo conjunto. No le podemos arrogar a un solo individuo la responsabilidad de la seguridad, si bien él estará al frente, necesita el apoyo de nosotros. Yo espero que los primeros 6 meses de la administración empiecen a verse los números. ¿Un golpe de timón? Yo no hablaría, un golpe de timón. Aquí nosotros damos continuidad a los trabajos. Ya vimos qué funciona, qué no funciona, y yo espero que este equipo se aboque precisamente a potencializar todas las acciones y estrategias que hemos visto que funcionan. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Pues?